El Krak de Tabriz está perdido. Ragnar, señor de la fortaleza, parece haber perdido el juicio y es un traidor. Tú, Sargón, caballero del rey, fuiste enviado para dar cuenta de los extraños sucesos que acontecen en las fronteras del reino. Los peores temores de la orden se han producido y la guerra parece inminente. La traición es un hecho y ahora yaces en una tétrica mazmorra. Tu misión ha fracasado y tus hombres pasados a tu chico. La única esperanza es encontrar una salida, luchar contra Ragnar, rehabilitar tu nombre y salvar el reino de sus enemigos. ¡Alto! ¿Ayer? Su sola presencia me da escalofríos. ¡Alto! Pobre caballero, ¿cómo osas desafiarme? ¿A quién defiendes? ¿A una orden de caballería débil y anticuada? Se acerca el fin del reino y comienza a surgir un imperio nuevo. Prepárate a morir, pues con tu sangre y con la de otros cientos de caballeros forjaré mi destino. Y con tu muerte no esperes alcanzar la gloria. Reservado un lugar a su lado si le ayudo en sus propósitos. Cuando los estúpidos guardianes de Telala hayan muerto y las ciudades de los enanos sean aniquiladas, nada nos impedirá la victoria. Tal y como se temían los guardianes de la Orden, Ragnar preparaba una traición. Pero no estaba solo. Algo maligno que se apoderó de su mente y se hizo con el control del castillo. El extraño guerrero que desapareció en la noche era algo sobrenatural. Será mejor regresar a Delgraf e informar de